cantora, soy Gret Rocha, cantante y vocal coach. Bienvenidos a un nuevo Vocal Coach Reacciona. Hoy voy a reaccionar a la presentación de una de las cantantes más importantes de la industria de la música actualmente, que se acaba de presentar en unos premios súper importantes que son los American Music Awards, y me refiero a una cantante que ustedes ya me habían pedido muchísimo, me refiero a Camila Cabello. Y bueno, se acaba de presentar con su nuevo sencillo, que me parece el nombre es Consecuencias, y ya quiero escucharla porque, claro que la he escuchado antes, cantores, no les voy a mentir, pero es la primera vez que voy a reaccionar a ella. Les voy a platicar un poquito de lo que pasó en esa presentación, su estilo vocal, etc, etc. Así que vamos a comenzar con esto. Vamos a darle play. With 5 nominations tonight, including one for New Artist of the Year. 5 veces nominada. Camila Cabello. Cabello. Me encanta cómo la pronuncia. 5 veces nominada, Bueno, para empezar, esa toma de atrás me parece que es una toma que como que a los cantantes nos pega mucho, porque es como que, ¿sabes? Llega de atrás la toma y ves como las luces, el público, eso de repente es como de, ok, todos queremos estar ahí con Camila, es una forma de como estar ahí viviendo la experiencia con ella. Por otro lado, me encanta que haya seleccionado una balada, una canción lenta donde pueda mostrar también su habilidad vocal. De repente como que tenemos a Camila Cabello en el concepto de Havana, una como que de repente es muy en esta onda más uptempo, de hacer rolas como más movidas, más bailables. De repente sí tiene un, dos que tres baladitas. Y entonces me encanta que haya seleccionado esta canción, porque creo que nos va a dar un buen performance en la parte vocal. No es como de voy a salir con un arnés y van a salir 500 bailarines. No, sino es como, vean esta parte mucho más cálida, mucho más como la parte del artista interpretando una canción. Y eso está súper cool, me gusta eso. Además de que se ve bellísima, en la parte vocal está entrando como súper sutil, con ciertos aspectos vocales que ya había escuchado en ella antes en otras canciones, como un poquito de ese efecto de vocal fry para hacer su voz un poquito más ronca. Está haciendo ese falsete limpísimo que le sale también. Y bueno, estamos escuchando varias cosas que hace vocalmente que ya he escuchado en ella antes, pero creo que aquí las está como exponiendo mucho más, y me gusta que sea ella y el piano. Ahí no hay nada que ocultar, está ella y el piano, y es donde realmente va a mostrar su voz. Entonces vamos a seguir con esta reacción. Vamos a hacer una pausa desde la perspectiva de la técnica vocal, que ya saben que siempre me encanta como hacer mención de estas cosas. Están ocurriendo dos cosas importantes. La primera es que está respirando un poco por la boca. Hay quienes que les van, maestros que les van a decir, no, no se vale respirar por la boca. Aquí Camila Cabello claramente lo está haciendo por estilo. No sé qué tanto esto la llegue a fatigar en algún punto, pero yo veo que lo tiene bajo control. Otra cosa es que su voz de repente sí es con mucho aire. A eso se le llama breathy voice, es un efecto vocal que se usa como para hacer que ensuciar un poquito el sonido limpio, sino que hacerlo más cálido, como si fuera una respiración. Y eso creo que por la parte de estilo vocal es súper bonita. A mí personalmente me gusta, no a todo el mundo le encanta. A mí me parece excelente por estilo, lo usa muy bien ella, lo hace excelente. Seguimos. Decir hasta ahorita que la canción me parece muy linda, me parece una balada donde realmente ya puede expresar y puede realmente dejar al descubierto su verdadero talento, su verdadera voz, más allá de como tanto adorno y tanta cosa. Y eso creo que se valora mucho de un cantante, que no solo puede hacer un gran performance, sino que también puede hacer como esa parte de más interpretación y de ser más cálido en su interpretación. Me encanta lo que está haciendo. Aquí, como escuchamos en este pequeño pedacito que acaba de pasar, es muy capaz de pasar de esos falsetes
en las notas altas también a cantar con voz. No sé aún, ahorita la voy a seguir escuchando, si es mixta o si es por ahí también, a lo mejor voz de pecho, pero muy bien colocada. Lo que sí escucho, y no sé si sea parte de su estilo, que de repente como que escucho que está un poquito ronquita, pero ahí tienen el ejemplo también de Sia, que usa esto como parte de su estilo vocal. No lo sé, habrá que ver esto más a detalle, qué es lo que está pasando con ese efecto ronquito, con ese efecto vocal fry, si es como algo que realmente ya puede controlar o no. Yo lo que escucho es que sí, me parece que sí, pero pues vamos a continuar para ver qué es lo que va a dar adelante. Ya había escuchado a Camila Cabello antes, que es una máster con eso de los melismas. No es súper mega atascada tipo Christina Aguilera o cosas así, pero la verdad es que es muy ágil. Y aquí estamos escuchando un melisma muy interesante que voy a regresar, porque además lo está haciendo con falsete. Suena espectacular. Lo voy a regresar porque me gustó mucho. Además, ese Consequences es muy hermoso. Entonces, me gustó mucho. No, no. Ese es el inicio del melisma. No, no. Y también. No, no. Algo así. La verdad es que se nota su agilidad. Lo está haciendo muy bien. Yo ya sabía que es muy buena en melismas. Ya. No es nuevo para mí, pero wow. O sea, le salió muy bien ese de hecho. Y aparte la música, wow. Una pausa porque hizo algo que me gustó mucho. Por otro lado, no lo había mencionado, pero el arreglo de esta canción es hermoso. O sea, toda la instrumentación, estamos hablando de cuerdas, toda la música me parece que está muy, muy hermosa. Y creo que me encanta que veamos a Camila en esta nueva faceta. Yo no la había visto con una canción así, díganme ustedes si en los comentarios. Pero yo la verdad nunca la había visto en una presentación así, como que siempre la había visto muy explosiva, muy dinámica, como el super performance, ya saben, los mil bailarines. Pero creo que cuando un artista se atreve a hacer un performance como este, en el cual está la música espectacular y ahí exponiendo su voz, exponiendo su interpretación, creo que es algo que yo personalmente admiro muchísimo, porque no cualquiera se atreve. O sea, ahí se oye todo, o sea, estamos muy atentos de su voz, el artista tiene mucha más libertad de interpretación, mucha más libertad incluso de mostrarse así, ¿no? Como tal un cantante. No todo mundo se atreve y yo le admiro eso a Camila, porque la verdad es que lo está haciendo muy bien. Sí se oye, obviamente, si quizá ahorita comparáramos la versión de estudio con esta, probablemente sí vamos a encontrar detalles, lo cual es completamente normal porque estamos haciendo una presentación en vivo. Pero eso es muchísimo más de admirarse, porque esto es lo que soy. Esta es mi interpretación, estoy dejándome llevar, estoy poniendo como esa parte vulnerable de mí ante ustedes, y eso yo lo respeto infinitamente y me parece que lo está haciendo muy bien. Me gusta. ¡Ay, qué bonito fue eso! ¿Qué notas fueron esas? Me encantó, porque realmente no he escuchado demasiado, definitivamente necesito escuchar más de ella, pero no la había escuchado como que yendo tan agudo, no lo sé, quizá ustedes me digan que sí lo he hecho antes, pero aquí la verdad es que sí me sorprendió, porque yo no la había escuchado haciendo una nota tan alta. Vamos a ver qué nota es, me gustaría saber. Está altita. Y además lo hace con un staccato, no es como largo ni nada, es como con staccato. Eso se llama staccato, cuando no no hacen que la nota dura, sino que es como que solamente pasan rápido.
Así, rapidito. Y lo está haciendo muy bien. La verdad es que está un poco sorpresivo eso, como que viene muy acá, voz de pecho, falsetito, todo muy cool. Y de repente, boom, vean, puedo llegar a esa nota. Y lo está haciendo muy bien, con su registro de súper cabeza, de hecho. Super Whitney Houston, y me encanta escucharlo cada vez que lo escucho en cantantes como Camila Cabello, como Ariana Grande, como Taylor Swift, como Selena. Cuando escucho cosas de que hacen cantantes que yo crecí y que admiro muchísimo, como Whitney, como Mariah, es como de muero, y eso es super Whitney, eso es extremadamente Whitney. Lo voy a regresar porque lo hace muy bien Camila. Ha escuchado a gente bien. Esa agilidad no es como cuadrado, ¿saben? Simplón. No, tiene muy buena agilidad. Shine, shine, shine. Esa velocidad, uff, bien, ¿eh? Bien, Camila Cabello, bien. Es la forma en que se deben cantar las notas altas. Tiene buena técnica, a pesar de que ahorita estábamos escuchando como mucho airecito, de repente como que va a haber gente que te diga, eso no está tan bien, pero aquí vemos que para ella es simplemente por estilo. Y esto, y sabe hacer voz mixta, bueno, muy bien. Aquí tenemos las notas altas. Y... lo había escuchado muchísimas veces, obviamente en Habana o en Ana lo había escuchado, pero aquí lo está haciendo y dice, esto es mío, esto es mío. Bien. Voz mixta, todo. Buen melisma. Esos fueron muchos melismas para mí en un segundo. Es como de, ok. Estabas como que guardando todo para el final, Camila. Lo entiendo, pero sí dijo Comper, voy a melismear al final. ¿Por qué no? Porque puedo. Uh-huh. Claro que sí. Uf, amo ese melisma de Super Mariah Carey. Ok, lo voy a regresar porque lo amé. ¡Qué ágil es esta mujer! Y todo con falsete, ven, dice, me vale con falsete, con voz mixta, con lo que sea, me lismeo. Ahí va. Refiero cuando les digo que es de admirarse a cantantes como Camila Cabello. Imagínense la presión que tiene Camila Cabello y decir, ¿saben qué? Esto es lo que soy, esta es mi voz, puede sonar a veces no perfecta como en el estudio, pero vean, o sea, eso es un artista que merece los aplausos de cualquiera. Y por otro lado, yo creo que también es, o sea, va a seguir perfeccionando lo que hace, o sea, claramente todo le sale bien. Puede mejorarlo, por supuesto, como cualquier persona, pero a mí me parece que esta presentación mostró esa parte de artista en ella, esa parte como vulnerable con su voz, y eso para mí es un 100, es un sí. Ya había escuchado a Camila Cabello, pero esta interpretación me parece que estuvo espectacular. No me parece para nada raro que esté nominada a 5 de estos premios. Yo creo que no sé si ganó, díganme en los comentarios, seguro que por ahí o alguno se ganó, pero de verdad que es una chica muy talentosa. La conocía desde en el grupo que estaba, Fifth Harmony, y la verdad es que siempre supe que destacaba un poco. La verdad es que todas cantan muy bien, pero sí, yo decía, oh, Camila Cabello hace muy buenos melismas desde toda la vida. Entonces, es ella como artista, es ella vulnerable, es ella mostrándonos su voz, su voz real, su parte como más cálida, como intérprete, y eso
Me encanta, ¿a quién no nos encanta? Camila Cabello creo que va, uff, este es el principio del éxito, del éxito total en su carrera y vamos a escuchar obvio más de ella. Así que, pues, me encanta esta presentación, si a ti también te gustó, pues, puedes suscribirte a este canal, darle like, comentar, compartir y no olvides seguirme en mis redes sociales porque ahí les estaré compartiendo memes, datos curiosos para que estemos un poquito más cerca. El saludo de este video es para una cantora que se llama paolin.cruz que está muy al pendiente de mis publicaciones en Instagram. Si tú también quieres tu saludo, lo único que tienes que hacer es ir a Instagram, seguirme y estar al pendiente de mis publicaciones. Les mando muchos besos, cantores. Los amo, déjenme en los comentarios otras presentaciones que quieren que salgan en este Vocal Coach Reacciona. Les mando besos, abrazos, ya saben que los amo con todo mi corazón, cantor. Y recuerda, confía en tu voz y a cantar. Bye.